Tucker. Recaptura Jahic. Al área la metía Spajic. Atención con esta. Seco. No, y el gol. ¡Gol! Ahora. Lo decíamos, el tridente ofensivo que tiene Bosnia, que en cualquier momento puede llegar a generar una situación. Un espacio gigante. Mertzaker presiona y Lama habilita. Y esto permite la habilitación para Edin Dzeko. Y decíamos los problemas que tiene el arquero. Que es verdad, aquí le termina rebotando y es gol. Pero se muestra... ¡Qué bien anticipó Lam! ¡Se viene Lam! ¡Sí, Lam! ¡Gol! Jugando con esta posibilidad de ser el capitán tras la lesión de Mikhail Balak. Un equipo que se le notaba al alemán agresivo, tratando de llegar al empate. Claro, los de atrás esperaban el pase de Lam, tapando los sectores, tapando los espacios, buscando a quién iba a habilitar el capitán. Recorrió metros, sacó un seco derechazo, la pelota dio en el travesaño e ingresó. Empata Alemania 1-1, 5 del complemento. Y obviamente la ilusión de despedirse. Penal para Alemania, que va a pasar a ganarlo si convierte. No, nos da la razón Marco Marin, ¿no? Y no deja pasar mucho tiempo para lo que decíamos en el inicio, donde él entró en acción y absolutamente cumple con sus roles. Velo. Metido en el penal que fue y pateó. Y ahora le pegará el mismo palo al izquierdo. Kazajic, el arquero, espera. Schweinsteiger. El tema es si fue exactamente en la línea para cobrar penal o fue fuera de la misma. Es penal. Es adentro. No hay vuelta. Otra vez para el penal. Va Schweinsteiger. ¡Gol!